La verdad, no creí que llegara a decir esto jamás en la vida, pero la película de Barbie es una decepción total. Habrá personas a las que les gustará, no voy a mentir, pero a mí no, lo lamento mucho. El día de hoy hablaremos de lo bueno que tiene la película, lo malo, lo feo y por supuesto, lo polémico. Obviamente todo está basado en mi opinión. Recuerda suscribirte porque si no lo haces, aparecerá un progre en tu habitación a mitad de la noche. Ponte cómodo y sin nada más que decir, comencemos. Antes de ir a lo que me pareció mal de la película, como siempre, vamos a la parte bonita, a lo hermoso que son los personajes. Margot Robbie es preciosa y el papel de Barbie le queda al pelo. Me encanta su interpretación, todo. Es que es perfecta. Es tan perfecto. Ryan Gosling es otro que, como Ken, tuvo muchas críticas porque ciertamente no era joven. Tiene 42 años y decían que el papel de Ken no le quedaba. Son como Barbie y el abuelo de Ken. Pero a mí me pareció fantástico. Al igual que Margot Robbie, ambos le ponen mucho carisma a sus personajes. Si tengo que destacar alguna actuación, todos estuvieron bien, pero en específico, los que más me gustaron fueron Margot Robbie, Ryan Gosling, Simu Liu, Michael Cera y Will Ferrell. Que Will Ferrell tiene un personaje muy secundario, pero su simple presencia es increíble. Lo adoro. Ah, y por supuesto, como no, John Cena. Su aparición es muy corta, pero perfecta. Para más placer. Así que en cuanto a interpretación y actuación, maravilloso. Un 9.5. Por otro lado, otro punto positivo fue la escenografía. Hay dos escenarios, el mundo real y Barbieland. El mundo real es como en la vida real, simplón, nada del otro mundo. Pero Barbieland es como vivir en el mundo de Barbie literalmente. Todas las estructuras que hicieron a escala real son perfectas. La playa, el agua de plástico, las casas, todo. Tampoco hay mucho que decir, simplemente lo hicieron muy bien. 10 de 10. Nice. Ahora, antes de ir a la trama, me gustaría calificar un punto que es la conexión entre el mundo real y Barbieland. En películas como Space Jam de 1996, por ejemplo, los Looney Tunes tienen un mundo subterráneo cuya existencia nadie conoce. Pero para llegar allí, siempre tienen que ir bajo tierra hasta atravesar el logo de Warner Brothers. Algo loco, pero aceptable. En la película de Encantada, Giselle llega al mundo humano a través de un pozo mágico. Pero acá, para llegar a Barbieland, simplemente tienes que ponerte unos patines y dar un paseo en la playa de Los Ángeles y ya. De ahí te pasan a diferentes planos de la Barbie en referencia a algunas profesiones que ha tenido a través del tiempo y ya. Automáticamente llegas a Barbieland. No está mal, pero me parece que no se esforzaron en crear una manera más, no digo lógica, pero sí más creativa de llegar a Barbieland. Simplemente, te pones los patines y aparecerá un montaje de la Barbie con trajes icónicos para jugar con tu nostalgia y fin. Maravillosa jugada. Así que por la falta de creatividad en este aspecto, no me gustó mucho y por ende le pongo mi calificación de 7. Ahora sí vamos a entrar a la parte turbia, la historia. Aquí hay mucho que decir, así que te advierto que si no has visto la película, a partir de ahora hay muchos spoilers. Quedas avisado. Ciertamente en mis videos de críticas siempre califico todo igual. Todo tiene el mismo peso, pero a decir verdad, creo que todos estamos de acuerdo que una película puede tener actores increíbles, efectos especiales grandiosos o una escenografía única. Pero si la historia está mal escrita, la película ciertamente es mala. Cierto. Por ejemplo, la película de The Whale no tiene una escenografía increíble ni nada, simplemente un estupendo maquillaje y una estupenda actuación de Brendan Fraser, que cuenta una historia emotiva que se sostiene durante casi 2 horas de película en un espacio reducido como es una habitación. ¡Es hermosa! Sin una buena historia, lo lamento, pero una película pierde mucho valor. Pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque no me gustó para nada la historia de la película de Barbie. ¿Cómo te atreves? Esta película, en cuanto a guión, realmente está bien. No tiene agujeros de guión ni nada. El problema está es en el mensaje. Te lo pongo así de fácil. La película de Barbie es el sueño húmedo de una feminista.
Si eres feminista, te va a encantar esta película. Literalmente es una campaña feminista de cualquier TikToker genérica que te da un discurso sobre el heteropatriarcado durante 2 horas y ya. Me da asco. La película va más o menos así. El mundo de Barbie es perfecto. Todas las Barbies tienen todas las profesiones y ella en sí es perfecta. De hecho, Margot Robbie hace de la Barbie estereotípica. Es decir, una mujer perfecta, de piel perfecta, rostro perfecto y personalidad perfecta. Tengan muy en cuenta este pequeño detalle para más adelante. Obviamente, Ken es lo que siempre ha sido, un accesorio de la Barbie. Para mí, de hecho, siempre fue como el amigo gay porque el verdadero novio de la Barbie es Max Steel. Por razones del destino, Barbie deja de ser perfecta y comienza a tener inseguridades como la celulitis, piensa en la muerte y llora. Por esto va al mundo real donde las cosas empiezan a poner turbias. Y es aquí que digo que la película es el sueño húmedo de una feminista, porque es como si todos estuviéramos viendo el mundo a través de los ojos de una feminista. ¡Oh, hell no! Bueno, y es que esto se debe porque la directora es súper feminista. Una vez Barbie llega al mundo real, absolutamente todos los hombres comienzan a piropearla, le dicen cosas, le silban, la miran como si fuera un pedazo de carne. Por si fuera poco, ponen a los típicos albañiles, que casualmente están en esa área, y que al ver a Barbie comienzan a morbosearla y ella automáticamente se siente insegura. Es más, hasta los propios policías la dejan ir por ser bonita. No sin antes recalcar lo hermosa que es. Y ella obviamente sintiéndose súper incómoda. ¡Oh, Dios mío! Lloremos juntos, queridos hermanos, por la Barbie que llegó al mundo real machista, opresor y heteropatriarcal. Mientras que, por el lado de Ken, por ser hombre, nadie lo piropea, sino que por el contrario se burlan de él y de su ropa. Bueno, realmente solo hay unos que lo morbosean, pero son un grupo de gays. No más en esta escena extienden una parte del discurso feminista, la sexualización de la mujer, lo que nos lleva a la inseguridad que tienen las mujeres al caminar por la calle mientras que los hombres pueden caminar tranquilos y seguros. Y obviamente, como Ken viene del mundo de la Barbie, su ropa no es atractiva, no es un personaje sexualizado como lo es la Barbie. Porque esto, según la película, no es atractivo para las mujeres. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué la Barbie está sexualizada con sus atuendos y Ken no? Bueno, porque más adelante nos daremos cuenta que Mattel es una empresa malévola que realmente da un poco de miedo, porque a todos los empleados los tiene divididos en cubículos estrechos y todo con un color gris muerto, algo completamente diferente a sus productos. Y la junta directiva de Mattel, es decir, quien toma decisiones sobre la muñeca, está conformada por nada más y nada menos que solo hombres. ¡Desgraciado! Claro, por eso Barbie usa una ropa que la sexualiza. Y por eso es que la muñeca es estereotípica, por eso es que es tan perfecta. Porque detrás de todo eso realmente hay hombres. Hombres malévolos que solamente sexualizan mujeres y nos muestran el prototipo de una mujer perfecta que nunca va a existir en la vida real. De hecho, la propia Barbie hace alusión a la falta de mujeres en la compañía. Ya sabes, en el mundo real, los puestos importantes supuestamente están conformados solo por hombres. Porque recordemos que, según la película, nosotros vivimos en un heteropatriarcado. Muy importante que no se les olvide eso. Lo único bueno de esta escena es que por lo menos pusieron hombres negros también en la junta directiva. Ya hubiera sido muy descarado que hubieran puesto solo hombres blancos. Como si solamente el hombre blanco fuera el malo. Así que mientras Barbie está en su misión de encontrar la razón del por qué es que está teniendo inseguridades, Ken se pasea por las calles y ve la ridiculización del hombre en todo su esplendor. ¿Qué? Sí, la directora ridiculizó al hombre en esta película. Literalmente se reduce la figura del hombre a algo tan básico como... ¡Oh, nos encantan los caballos! ¡Testosterona! ¡Hacemos pesas para hacernos hombres! ¡Nos encanta el fútbol! ¡Chocamos las manos como todos los hombres que somos! ¡Ah, machos! ¡Fuerza bruta! ¡Dylan! ¡Viejo sinvergüenza!
Obviamente, Ken en su mundo no ve nada de eso. Y algo que lo extraña es que acá los hombres son quienes son doctores, empresarios y tienen puestos importantes. Lo que lo lleva a empaparse del concepto del patriarcado. Llega un momento en el que le dice a un empresario que quiere ser gerente de la compañía solo porque es hombre, a lo cual él le responde que no solamente debe ser hombre, sino que debe tener una carrera y un título. Entonces Ken le dice algo así como, ¿ya no hay patriarcado? A lo que el empresario le dice, claro que sí, solo que somos más discretos. ¡Espera, qué mierda! Dios, es que ese es el nivel. Las feministas yo creo que de verdad piensan que así son las conversaciones de los hombres. ¡Oh! Te contratamos solo porque eres hombre, pero al resto del mundo le daremos un montón de excusas para que las personas piensen que no vivimos en un patriarcado, cuando en realidad sí lo hacemos, solamente que nos volvimos más inteligentes para ocultarlo. Este concepto patriarcal, por supuesto, es llevado al mundo de Barbie, porque Ken quiere ser importante y técnicamente da cabida a otra parte del discurso feminista. Los hombres son tan habilidosos que las inocentes mujeres caen en las garras seductoras del machismo heteropatriarcal. Cuando Barbie regresa a su mundo, se da cuenta que todas las Barbies fueron reducidas a servir a los hombres, usar ropa muy pequeña, cocinar y ser porristas. Esto sin contar que en una parte de la película, un adolescente le reprocha a Barbie ser el motivo de inseguridad de muchas niñas por ser un estereotipo de chica perfecta, que una mujer nunca será, que su simple concepto es apoyar el capitalismo y el consumismo que destruye el planeta día tras día. No digas mamadas, Mary Jane. Sí, pero si no fuera por el capitalismo y el consumismo, como dice la dichosa adolescente, no iríamos a ver esta película. Es más, esta película es basura sin el concepto de Barbie. Barbie es la única que la salva. La feminista Greta Gerwig, que es la directora, nos muestra una queja del capitalismo y el consumismo, pero ahí está, que hizo una película de una muñeca que su simple elaboración aumentará el consumismo. Es que su película solamente generará que se vendan más Barbies. Es más, Greta Gerwig es la directora de la película Mujercitas, un remake de una película que ya se había hecho en 1933 y que a su vez es adaptación de un libro. Hacer la misma historia una y otra vez para que se consuma el mismo producto excesivamente, ¿no es consumismo, señora Greta? ¿O es que solamente funciona el consumismo cuando se extiende un discurso feminista? ¡Ustedes son idiotas! ¡Todos son idiotas! Pero bueno, ustedes se preguntarán, ¿cómo salen las Barbies de su hipnosis heteropatriarcal? Porque sí, parece que todas están en una hipnosis. Pues claramente con un discurso feminista. Zip, vamos a ver. Esto tiene un mensaje detrás, como si todas las mujeres que cocinan, que apoyan a sus esposos o que son amas de casa, o es más, que no creen en el heteropatriarcado como yo, en realidad somos víctimas de la propia manipulación del sistema y la salvación es escuchar el discurso feminista. Solo así abriremos los ojos y veremos la realidad de la vida, porque el mundo nos exige ser perfectas, cuando en realidad tenemos inseguridades, en su mayoría infundadas por los propios hombres. Es que el propio mundo no entiende que una mujer quiere ser madre y empresaria al tiempo, o a veces simplemente empresaria y no debería ser juzgada y bla 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 bla. Y la perra seguía y seguía. Algo más o menos así es que dicen en la película. Porque toda la retahíla del discurso feminista vomitivo no lo recuerdo. Toda la película es como si entráramos en la mente e inseguridades de la directora y de todas las mujeres que le compraron el discurso barato a este movimiento. Pero bueno, ¿cuál es la solución que la película nos da para acabar con el patriarcado? Manipular a los hombres. Todas las Barbies comienzan a usar sus atributos de mujer, belleza e inocencia para enamorarlos. Y una vez que están enamorados, les provocan celos con sus amigos, que son los Kens, para que ellos mismos caigan en su masculinidad frágil, celosa y tóxica. Y se peleen entre ellos. Recordemos que según las feministas, las mujeres no son tóxicas, no. Ellas son perfectas. ¿Usar la manipulación sí está bien, señora Greta? ¿De verdad es eso lo que quieren mostrarle al mundo? ¿Que está bien manipular los sentimientos de los hombres para llegar a un fin? Solo entendí que tu papá te abandonó. ¿Cuál es el final de la película? Si se supone que el feminismo apoya la igualdad, entonces los Kens y las Barbies deberían haber quedado en un mundo igualitario donde todos tengan la misma importancia, ¿no?
¡Pobre cosita fea! Pues no, porque para empezar, ningún Ken muestra ningún rastro de inteligencia. Tan así que los Barbies vuelven a tomar el control y les dan uno que otro puesto importante a los Kens. Uno le dice a una Barbie que sí puede ser juez y ella le dice que no. Y el Ken le dice, ¡ey, pero puede usar una toga como juez, ¿verdad? Y ella le dice que sí. Y el muy tontico celebra como, ¡ay, sí, puedo usar una toga como un juez, pero no voy a ser juez! Porque sí, el hombre en general fue reducido en esta película a un tonto. Pero tontos con ganas. Me encanta verte de nuevo, Ken. Eres más gay que mi vestidito. Barbie revela que jamás estuvo enamorada de Ken porque su propósito no es amar a Ken, sino ser humana. Y se acaba con ella yendo a una citología porque se vuelve humana y adquiere órganos femeninos. Y fin. Exactamente, no hay más, todo queda como en el principio. Los Kens solamente adquieren un poquito más de importancia, dándoles uno que otro trabajo importante. Supongo que querían hacer alguna alusión a lo que han hecho con las mujeres. Supongo que ellos creerán que a las mujeres nos han dado uno que otro trabajito para que no digan que no hay patriarcado. Cosa que no es así, pero bueno, eso me daría para otro video y mi canal no es exactamente de hablar de feminismo, ni machismo, ni nada de eso. Hay muchos detalles que se me pasaron, pero se extendería este video innecesariamente. Las feministas, por supuesto, adorarán esta película porque será en el cine un montón de mujeres autocompadeciéndose por el mundo machista en el que viven. Menospreciar al hombre de esa manera y enseñar a manipular los sentimientos para destruir al patriarcado, no. No volvería a ver esta película, no solo porque su concepto no me gustó, es que lo odié. Sí, su estructura está bien, no tiene agujeros de guión ni nada, pero como tal todo el mensaje me es un poco detestable. Así que muy a mi pesar yo le doy a la historia un 1.5. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Lo sé. Sé que hay gente a la que no le va a gustar mi opinión, pero bueno, es mi opinión. De hecho, no me gustaría que ustedes pensaran que yo les estoy diciendo ¡no, no vayan a verla! A mí me gusta que todos ustedes se forjen su propia opinión porque al fin y al cabo todos somos personas diferentes y tenemos pensamientos diferentes. Y de hecho ya le está yendo muy bien en taquilla, creo que yo soy una de las pocas a las que no les gustó. Por ende, mi calificación final es un flamante 7. Muy alto considero yo, pero bueno, así salió la calificación. No me preguntes, solo soy una chica. Me gustaría que me dijeras en los comentarios qué opinas de la película, si ya la viste o si no, pues te comiste alto spoiler. Yo ya lo dije todo, simplemente no era lo que esperaba y me generó muchísimo rechazo. Muchísimas gracias por haber estado acá, no se te olvide regalarme un me gusta si te gustó el video, compartir con tus amigos y familiares y suscríbete para ver más contenido suculento referente a series y películas. Les mando toda mi buena energía y buenos deseos y nos vemos en la próxima. ¡Chao!